Almost a quarter of a million miles away, the moon came much closer that summer night because of Neil Armstrong's famous first step. Not quite 39 years old, on that July evening, Armstrong spent 2 hours, 21 minutes walking in the lunar dust, taking pictures of his crewmate, Buzz Aldrin, raising the American flag, and stretching America's imagination. So many parents watching with their children. Dear man from the planet Earth, first set foot upon the moon. Became in peace for all mankind. With Americans divided at the time over the Vietnam War, the moon landing, at least for one night, brought a beleaguered country together. It was an American goal met. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win. It turns out it was sheer happenstance that made Armstrong the first man on the moon. NASA's Apollo crews worked in rotation, and Armstrong's crew was assigned to Apollo 11. He was a quiet, reserved man born in small-town Ohio, fascinated with flying from his teens. He joined the Navy after college, flying dozens of combat missions during the Korean War. He then flew experimental planes for NASA, becoming an astronaut in 1962. Before Apollo 11, he had been in space once in 1966 as commander, co-pilot David Scott. The mission was cut short, and a broken thruster sent them tumbling out of control. That moonwalk by Armstrong and Aldrin was the most watched television broadcast in history up to that point. One out of every six people on Earth were watching. Later we learned Armstrong thought that landing on the moon, not walking on it, was far more challenging. Four forward, drift into the right level. Shooting over the lunar surface, looking for a smooth place to touch down, Mission Control had warned him he had less than 30 seconds of fuel remaining when they finally made it. Tranquility Base here. The Eagle has landed. It was a singular moment for this country, national pride soaring when they came home, greeted by crowds across America and in 29 other countries. After that, Armstrong tried to return to a private life, teaching at the University of Cincinnati, serving on corporate boards, living on a farm in Ohio, and making rare speeches to urge that exploration go on. There are great ideas undiscovered, breakthroughs available to those who can remove one of truth's protective layers. There are places to go beyond belief. Neil Armstrong had said he did not want solely to be an icon, but he could never escape his place in history and where he made history, on the moon. Otra emisión, otro programa de Cavilando Ando. Y bueno, para ti que es la primera vez que ves este programa, quiero comentarte rápidamente que la intención de este programa es, cavilar es una manera de pensar, de analizar, de desmenuzar las ideas, ¿no? Y entonces hemos preparado este tema para hablar acerca de la llegada del hombre a la luna. Para nosotros es ya algo tan pues trivial quizá porque todos los adelantos que se lleven a cabo en la actualidad pues dejan de lado este gran logro del ser humano. Pero estamos hablando del año de finales de los 60. Acuérdense que en este periodo pues el mundo se había convulsionado por todos los fenómenos sociales que se estaban encontrando. Y haciendo un poquito de historia, porque vamos a tratar de ver cómo es que en aquel entonces la llamada ex Unión Soviética había una carrera por ver quién llegaba primero. Entre los competidores eran los Estados Unidos y la ex Unión Soviética, es decir, los rusos y los norteamericanos. Y entonces era muy interesante porque hasta ese momento quien llevaba la delantera, ya habían puesto al primer cosmonauta, los rusos, ya habían hecho viajar a la perrita Laika, si no me equivoco, ya había avances en eso. Y parece ser que entonces, hoy por hoy, quien se lleva las palmas pues son precisamente los norteamericanos. Y esto se debió porque por ahí del año de 1969, en julio, la mirada de millones y millones de personas estaba centrada en cómo nos describían, ya vimos por ahí algunas imágenes, de cómo nos describían literalmente paso a paso la llegada del hombre a la luna. Bueno, y este es un suceso muy importante, porque detrás de esto estamos hablando de millones y millones de dólares. La carrera armamentista, la carrera espacial, pues tenía una gran derrama económica. Quisiera compartir con ustedes algunos detalles porque la finalidad de este programa no es hablar propiamente del descubrimiento de la Luna, sino hablar de una teoría alterna o de otra, la contraparte, donde se especula, se dice que en realidad
En realidad, todo esto que nosotros vimos fue un gran montaje. Se hablan de fechas, se hablan de cifras, se hablan de nombres incluso, ¿no? Hay detalles importantes, por ejemplo, por mencionar algunos. Fíjense, se dice que para esa época no había la tecnología y era difícil llevar a cabo estas imágenes que se llevan. Algunas personas dicen que no se contaba con la tecnología porque de repente cuando estaban viendo la transmisión en la comodidad de su casa, a través de la televisión decían, se ve como muy borroso, se ve, no es muy claro, ¿no? Bueno, evidentemente, pues de acuerdo a algunas personas, esta tecnología no podía permitir hacer esos enlaces. Y ese es uno de los argumentos. Otro argumento es muy importante. Vamos a ver una fotografía y para detallar un poquito más estas conjeturas a las que se han llegado algunas personas. Si eres tan amable, Alejandro. Bueno, ahí tenemos una de las imágenes de este famoso cosmonauta. Fíjense, uno de los argumentos importantes que están en contra de esta teoría o que ponen en riesgo, no en riesgo, que cuestionan la llegada del hombre a la luna, se dice que, por ejemplo, en esta imagen, si está allá en la luna, ¿por qué en la parte posterior del astronauta no se alcanzan a ver ningún tipo de estrellas, ¿no? ¿Por qué el fondo es negro? Esa sería una de las preguntas, ¿no? No se ven ningún tipo de estrellas. Aquí no se aprecia mucho, pero en la parte del casco del astronauta, pareciera que del lado derecho de su pantalla hay una especie de luminosidad, pues digámoslo así, extraña, ¿no? Esto es el argumento de que es posible que estén algún tipo de reflector, algún tipo de iluminación, porque también casualmente tiene una imagen muy clara el entorno, ¿no? La explicación que dan, obviamente, esto se debe a que la luz solar se proyecta clara y nítidamente, ¿no? Y por eso es que no se alcanza, por eso es que se ve esa luminosidad en ese territorio, ¿no? Otra de las cosas importantes que de los argumentos que se mencionaban en esta época era, bueno, si no hay oxígeno en esta área, ¿por qué cuando ellos colocaron la bandera de Estados Unidos, la bandera se ve como ondeando? Entonces, esa es una parte importante, es como, vamos a ver en esta imagen, cómo está, ustedes lo puedan checar en imágenes de internet, en YouTube. La bandera de Estados Unidos cuando se coloca, se aprecia como que tiene algún movimiento, ¿no? Ok, otra de las imágenes también, pasamos a la siguiente, por favor. Fíjense que es interesante otro argumento que decían. Aquí se puede plasmar la huella de uno de los astronautas. Bueno, hay muchas fotos, pero esa es una de las principales, porque una de las frases que ya quedó para la posteridad es esta famosa frase de Neil Armstrong, donde decía, es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad, ¿no? Y un argumento decía, bueno, ¿cómo es posible que se logra dejar huella de un astronauta y no se dejó huella de la nave, de la nave donde aterrizaron, ¿no? Porque si es tan pesada, no logró dejar una huella tan importante como la deja un zapato, ¿no? Ok, este es uno de los argumentos que estaban mencionando. Y otra de las cosas, fíjense, les mencionaba que hay reflejos en las imágenes que hacen suponer, y ese es otro argumento que se ha debatido muy fuerte, hacen suponer que como no hay sombras o hay distintas sombras, pues obviamente eso podría darnos a pensar que está siendo iluminado de distintas maneras, es decir, vamos a pensar por un momento que hay distintas lámparas, ¿no? Estamos hablando del finales de los años 60, ¿no? Ok, otra cosa importante decía, las condiciones climáticas evidentemente afectarían el equipo y por supuesto a las imágenes, ¿no? Y resulta que no, que son muy claras, son muy nítidas y se tienen hasta la actualidad, ¿no? ¿Qué se veían en ese entonces los diarios? Vamos a la siguiente imagen, por favor, porque es importante. Fíjense, por ejemplo, uno de tantos, pero este dice, y el hombre pisó la luna. Una de las frases que decía, aquí base de la tranquilidad, el águila ha alunizado. Nixon, el presidente en turno, hizo primera llamada telefónica a la luna para felicitar a astronautas. Y esto era un paso contundente, era el knockout para los rusos, porque, pues les digo, hasta el momento, quienes llevan las palmas en este aspecto son los norteamericanos. Ellos ya llegaron a la luna, ellos lograron poner su bandera por primera vez, aun cuando están en esa época
por debajo de los rusos. Estaban en segundo lugar, por así decirlo, pero esto les dio el primer lugar en esa época, ¿no? Bueno, les decía yo que la… Pasamos a la otra, por favor, Alejandro. Ahí tenemos una imagen también muy interesante y de ahí aquí vamos a partir con el argumento este que decían. Parece ser que las sombras no coinciden a veces con la iluminación. De hecho, es muy claro, hay mucha luz, como que es todo muy un poco o un mucho extraño. Y finalmente, que pues en el fondo no se ven estrellas. ¿Cómo es posible que desde nuestro planeta, en un día despejado, se puedan ver un cielo estrellado y estando en la luna no se pueda ver un cielo estrellado, ¿no? Ese es uno de los tantos argumentos que se hacían. Bueno, y ahora sí, fíjense, uno de los nombres de las personas que se mencionan que llevó a cabo este proyecto es un director muy afamado de nombre Stanley Kubrick. En aquella época, o quizá lo recuerden más por cintas como Odisea del Espacio, si no me equivoco, Naranja Mecánica, y se menciona que evidentemente se le dio una buena cantidad de dinero a Stanley por llevar a cabo esta película. Y también se menciona por ahí que, curiosamente, pues muchos de las gentes involucradas en este proyecto pues desaparecieron por extrañas razones, ¿no? Esto es algo también muy interesante, porque pues con ellos pudo haber muerto el secreto, si es que así fue esto, ¿no? Entonces, de repente, Stanley Kubrick no fue el caso, pero muchos de los asistentes, gente que participó en ese proyecto, murieron por causas extrañas, ¿no? Ok. Otra de las cosas que se mencionan, que también una gran casualidad, dice que las grabaciones originales se perdieron. Nadie sabe realmente de esas grabaciones originales que se llevan a cabo en ese año del 69, ya no están, ¿no? O quizá estén guardadas en el servicio secreto de los Estados Unidos, quizá, ¿no? Pero no hay como tal. También se menciona, por ahí ustedes lo pueden ver en internet, es muy popular, hay audios de los japoneses que obviamente están censurados por la NASA, donde se dice que la transmisión se corta, se va llevando a cabo, se va haciendo distinta, ¿no? Bueno, se habla más allá todavía, se habla de contactos con seres extraterrestres, se habla incluso por ahí, hay videos donde se dice que es lo que oculta la NASA, donde hay no solo eso, sino construcciones ya muy delineadas allá como bases espaciales, ¿no? Y bueno, yo lo único que me he preguntado hasta la fecha es si esto ya se logró, ¿por qué del 69 para acá el hombre no ha hecho otro intento por llegar a la Luna? Es lo único que se me ocurre pensar, si ya tenemos la tecnología, si ya tenemos los adelantos, ¿por qué no ha vuelto, no? ¿O por qué ya no le interesa, no? ¿O por qué dejó de ser importante para la NASA visitar la Luna, no? Porque hoy por hoy toda la atención está dirigida a Marte, se han hecho expediciones muy importantes, ¿no? Y bueno, también hay por allá en la Unión Americana, hay un programa que se llama The Mythbusters, son los famosos cazadores de mitos. Estos señores se han dedicado de manera científica a demostrar fenómenos que en el común popular se denominan como mitos, y llevan a cabo experimentos para comprobar esto. Bueno, pues chéquenlo también si tienen interés. Ellos hicieron pruebas para explicar, por qué era posible que la bandera de Estados Unidos sí podía ondear una vez que se colocó allá en la Luna. Eso es importante. También decía que cuando lo vimos al principio de la imagen, cuando va saltando el astronauta, se alcanza a ver como que levanta polvo, ¿no? Esto se supone que no se podía llevar a cabo, esto sería no tendría lógica por las condiciones climatológicas y propias de este satélite natural, ¿no? Bueno, hoy por hoy este es un gran dilema, hay muchas cosas en internet, de hecho lo han calificado como uno de los más grandes engaños de la historia de la humanidad, ¿no? Pero también me atrevo a pensar, si hubo gente que logró vender la Torre Eiffel, bueno, quizá como los grandes mitos que hemos visto a lo largo de nuestra historia, como las Torres Gemelas, como el alunizaje en la Luna, como tantas y tantas historias de chupacabras, yetis, llorona, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, como decía la abuela,
cuando el río suena es porque agua lleva, ¿no? Vamos a cerrar esta presentación, no sin antes, por supuesto, decirles que están abiertos, pues están a su consideración para que nos hagan llegar sus comentarios. Tenemos un número donde nos pueden, por supuesto, hacer llegar, es el 6387-1126. Y también en Facebook tenemos una dirección donde es de GES Media Educativa. Por supuesto, serán bien recibidos sus comentarios, y si tienes algún tema en particular que quisieras que abordáramos, que tratáramos, o si quieres venir a participar con nosotros, por supuesto que nos daría mucho gusto para poder cavilar juntos, ¿por qué no? Así es que quiero cerrar con esta que fue es la versión original del alunizaje de aquella época, ¿no? Para que ustedes se den cuenta un poquito de cómo se fue llevando a cabo, y recordemos este hecho tan importante para la humanidad, que seguramente lo fue cuando llegaron los primeros colonizadores a América, y tantas cosas que hemos visto a lo largo de la historia de nuestro país. Bueno, pues vamos adelante entonces con este video, no sin antes de agradecerles por su amable preferencia, y tenemos una cita para seguir cavilando aquí. Muchas gracias y hasta pronto. At the foot of the ladder, the limb footbeds are only depressed in the surface about 1 or 2 inches, although the surface appears to be very, very fine-grained as you get close to it. It's almost like a powder. Ground mass is very fine. Step off the lamb now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Un pequeño paso para el hombre, un paso gigante para la humanidad. Es el 20 de julio de 1969. El astronauta norteamericano se convierte en el primer hombre en caminar por la Luna. En la Tierra, millones de personas observan atónitos el episodio por televisión. Hoy se rememora esa jornada en el Museo del Aire y el Espacio de Washington, D.C. Estamos fascinados por el hecho de haber podido llevar gente a esa luna que tanto hemos mirado. Fue la coronación exitosa del programa Apolo de la NASA, lanzado 8 años antes por el presidente Kennedy. Creo que este país debe comprometerse a alcanzar la meta antes del fin de esta década, de llegar con el hombre a la luna y devolverlo sano a la Tierra. En las semanas previas a su discurso en el Congreso en abril del 61, los soviéticos habían dado un gran golpe. El cosmonauta Yuri Gagarin se convirtió en el primer hombre en salir al espacio. Fue en plena Guerra Fría y los estadounidenses debían superarlo.
La luna era un blanco tentador, porque no se podía llegar con los cohetes existentes, por lo que había que construir nuevos. Entonces decidimos enfrentar el desafío y avanzar. Y lo lograron, en julio del 69. Luego, la NASA realizó 5 viajes más a la Luna, trayendo más de 400 kilos de rocas lunares a la Tierra. Resulta sorprendente que hayamos podido llegar usando esa tecnología tan primitiva de entonces. La gran pregunta es, ¿por qué no volvimos? El plan hoy es retornar para el 2020. La misión, llamada Constelación, comenzó hace 5 años con George W. Bush. Barack Obama nombró un panel de expertos para evaluar el ambicioso proyecto de volver a enviar astronautas a la Luna, como preludio de misiones a Marte, pero este podría haberse bloqueado por limitaciones presupuestarias.